agradecer especialmente algunas caras populares, no precisamente por el fenómeno cinematográfico, sino populares por otros motivos, que se encuentran hoy en la sala y que de verdad les agradezco mucho que nos acompañen en este acto. Muchas gracias. No, simplemente quería deciros, sobre todo a mis compañeros, a mis colegas, a los profesionales, que dicen los expertos que en los próximos años en Europa va a haber tal demanda de películas o de productos audiovisuales, como hay que decir ahora para no dejar fuera al vídeo y a la televisión, que como no nos pongamos a trabajar y no nos pongamos a producir películas, ese hueco o ese vacío lo llenarán otras cinematografías europeas y en el peor de los casos puede ser que lo rellene, como siempre, la todopoderosa industria norteamericana. Yo pienso que nuestra misión es hacer películas, producir películas, para que esa demanda que todo el mundo prevé de los próximos años en Europa, podamos satisfacer esa demanda y podamos realmente estar preparados. No vaya a ser que cuando llegue el momento de la verdad estemos nosotros todavía discutiendo, negociando cosas importantes, pero evidentemente de política cinematográfica o de administración cinematográfica, y no estemos haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, que es hacer películas. No olvidaros que por muy importante que sea todo eso, la misión de todos nosotros es la misión de hacer maravillosas películas que emocionen, diviertan, entretengan, conmuevan, cautiven al mayor número posible de espectadores. Esa es nuestra misión, así que nos tenemos que poner a trabajar inmediatamente para que no nos coja el toro. Muchas gracias, y con ustedes, Carmen Maura y Andrés Pajares. Famoso escritor de la época, Joaquín Dicenta Hijo, e interpretada por la estrella del momento, Imperio Argentina, y con un tema... Estamos escuchando a Antonio Jiménez Rico, uno de los grandes director y productor de la industria cinematográfica. Esta, ya hemos escuchado primero el discurso de Locoya de la década 1992, cuando él era el presidente de la Academia de Cine, una donde él puso su sello, un sello pues donde era un cine pues bastante bueno para nivel de los que somos aficionados a José Luis García, pues fue muy beneficioso, que no, nada tiene que ver con la academia actual, ¿no?, que se la premia a determinada ideología. Y luego, sobre todo, también estamos escuchando esta última del año 2013, donde ya se notaba ya también un poquito, ya un poco mayor. También muchos lo conocerán y por eso también lo han recordado mucho, porque era uno de los colaboradores habituales del programa Qué Grande Es el Cine con José Luis García, en la que él era pues un cortetulo que aportaba su sabiduría. Y digamos, era un sabio del cine, porque digamos, había hecho pues películas de todo tipo y tocó todos los géneros. Es verdad que se especializó en las películas de adaptaciones de Miguel Delibes, al que él confesaba que se sentía muy identificado con la forma de ser de Miguel Delibes, una persona austera, muy tímido, que todo le interiorizaba, que tenía una visión pesimista del ser humano y de la sociedad, y que a fin de cuentas hacía una reflexión sobre la condición humana. Era una frase que a él siempre le gustaba repetir, y siempre él repetía que las películas, o las novelas, mejor dicho, de Miguel Delibes, en el fondo son una reflexión sobre la condición humana, y siempre con un tono pesimista y, digamos, poco alentador, pero que, sin embargo, él consideraba que era la visión realista, ¿no?,
desde su punto de vista. Hoy nos adentramos en Las Ratas, película que ya tratamos hace, creo que algunas temporadas, y que es un relato, pues, que visto desde fuera resulta estremecedor. Él contaba que cuando lo presentaba en algunos festivales extranjeros, la gente decía, pero eso es así, pero, y eso existe todavía en España, ¿no? Ese, y la gente realmente se come las ratas y caza ratas, ¿no? ¿Qué les pareció volver a ver esta película, esta adaptación de las mejores de Miguel Delibes? La verdad que es una película, como bien dices, descorazonadora totalmente. Es decir, la película transmite ese frío, humedad, oscuridad, la parte más salvaje de la naturaleza. Y refleja, creo que muy bien, esa España rural que no por no haberla vivido deja de existir. Es decir, esa pobreza y esa prácticamente estar día a día luchando por lo que vas a comer por las noches, ¿no? Que yo creo que es uno de los mensajes de la película, porque el protagonista, es decir, lo dice muchas veces, de eso, ¿no? Es que si no qué comemos, ¿no? Es decir, o de qué comemos, ¿no? Si no me dedico a esto. Y dice eso de las ratas son mías, que es como termina la película, ¿no? Diciendo que las ratas son mías. La verdad que yo pensé eso también, digo, esta película vista en el extranjero es que lo deben flipar, ¿no? Porque dice, joder, menudo ambiente, ¿no? Los animalitos, ¿no? Estos españoles. Sí. Qué salvajismo, ¿no? Algunas cosas. Yo intuyo que en otros países ocurrirá lo mismo, ¿no? Depende en qué zonas, ¿no? Es verdad que aquí, yo creo que la gran facilidad que tuvo Jiménez Rico es Delibes, que Delibes escribe tan bien y describe tan bien que es muy fácil llevar una adaptación, ¿no? Es decir, es como leer a Galdós y comprender el final del siglo XIX en España y el principio del siglo XX tienes que leer a Delibes sí o sí, si no comprende lo que es España, ¿no? Especialmente en esa España más rural, ¿no? Esa España. Sí, te lo ponen en bandeja, Sí, además Delibes es que es una maravilla como escribe, ¿no? Y creo que Jiménez Rico es muy fiel al guión que es la obra que hace Delibes y por eso es tan fácil. Al fin y al cabo es una historia de eso, de supervivientes, ¿no? Incluso el alcalde tiene que sobrevivir. Es, bueno, yo para las mujeres está diciendo, bueno, es que fulano se fue a Bilbao, fulano se fue a León, y fulano, sí, pero bueno, es que nosotros queríamos ver si le quito la cueva a este y entonces el gobernador civil me da algo. Es decir, incluso el alcalde que quiere destacar por encima de los demás con aquello de, y soy el alcalde y tengo atribuciones, ¿no? Cuando le va al tío rata a quitarle la cueva. Es decir, todo el mundo intenta medrar, intenta sobrevivir. Y hay una escena que yo creo que describe muy bien esa España a caballo entre lo tradicional y el progreso, ¿no? Que al principio hay una escena en la que está este con una asada ahí dando golpes en la tierra y luego pasa uno con un tractor. Eso, ni los tontos ya siembran a voleo, ¿no? Dice, cómprate un tractor, ¿no? Diciendo, la España está cambiando, ¿no? Esa España profunda de los pueblos. Respecto a la España que se avecinaba, ¿no? Después de los 50. Claro, ya, esa segunda etapa. Por eso la película, ¿no? Empieza siendo años 50 Castilla. Sí, que es donde ya. Hace un recorrido anual, se da cuenta, empieza en invierno y luego acaba otra vez en invierno. ¿No? Sí, la estación. En otoño. Sí, eso fue maravilloso. Él quería darle ese tono documental, ¿no? Sí. Que pareciera un documental y por eso tuvieron que esperar en este rodaje, pues muchísimo tiempo, porque prácticamente. Y tampoco quiso contar con estrellas famosas del. Porque quería darle ese tono de sí, naturalidad. De naturalismo. Algunos actores así de los más conocidos, ¿no? Sí. Cualquiera, sí, pero es verdad que no recurre, ¿no? Para los Juan de Garci, sí, porque es luego lo que hizo el cura del abuelo, por ejemplo. Sí, pero sí es verdad que son rostros poco conocidos. Y era por darle ese tono de naturalismo, de sobriedad también, ¿no? Siguiendo pues de manera rigurosa la adaptación, porque adapta totalmente. Sí, el principio es maravilloso, hace un recorrido por todo el pueblo, ¿no? La cantina, la carpintería. El cabrero, la vaquería, lo primero es darte un recorrido por todo el pueblo presentándote a quiénes son los personajes de la película, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Como quienes somos de pueblo sabemos lo que es eso, ¿no? La vida de un pueblo y la importancia que tienen los oficios, ¿no? Pues el carpintero, o el maestro, o el cura, no sé, tienen una importancia principal en la vida de los pueblos. Es verdad que ahora eso se comprende menos, ¿no? O se entiende menos. Por eso, esta película, lo decía, si tú quieres explicarle dentro de un par de años qué era España, un sociólogo, tienes que mostrarle esta película, porque es que donde se ve cómo era el interior de los pueblos, más allá de las ciudades, pero lo que es el interior de los pueblos era así realmente. Eran gente que vivían apegados
atemorizados por la naturaleza, que eso es una cosa que se ve aquí, cómo dependen de que venga una helada y le fastidie todo el trabajo de un año, o cómo de repente dependen de una lluvia, de un... Y luego el resaltar la vida sencilla, ¿no? Que eso lo tiene Delibes en todas sus obras. Bueno, este niño sabía y conocía la naturaleza, conocía el mundo que lo rodeaba, pero él no quería ser algo importante, él no quería, bueno, quería estudiar algo de motores, y dice, eso es inventado, yo eso no quiero saber nada, ¿no? Y quería ser como un ingeniero, y dice, ¿quién le ha dicho a usted que yo quiero ser un señor, ¿no? Yo quiero estar bien, así, libre, ¿no? Sí, el niño asumía muy bien su condición, y lo que él había aprendido era lo que llevaba... Pero no aspiraba a esos condicionamientos sociales, tienes que ser alguien, ¿no? Ya yo estoy feliz así. ¿No? Era una sabiduría natural, que la había ido desarrollando simplemente con la observación de la naturaleza. Sí. Luego estaba la sabiduría que le quería inculcar Doña Resu, que era la sabiduría de los libros y de la cultura, pero él decía que eso no. Dice, ya yo sé. Dice, me lo han dicho los del pueblo, y si los del pueblo si no saben nada, ¿cómo saben que tú sabes, ¿no? Claro. Que era la moraleja a la que le ponía ella. Si ellos no saben, ¿cómo saben que saben? Y él nunca contestaba, y luego también le insinuaban también que se quería también ser como el cura, pero en definitiva yo creo que era ese tono de los pueblos, de lo que tú decías, de la sencillez. Y que fuera todo lo más realista posible. También quiso hacer una película austera en la que no quiso contar con ninguna banda sonora. Y el amor a la naturaleza, que eso es Delibes, eso está claro. Es decir, a Delibes que tanto se le criticó luego al final por su afición a la casa. Bueno, se le critica ahora lo pseudo. Que en la película se ve como este que vivía en la naturaleza o vivía las ratas, era respetuoso incluso con la cría de las ratas. Y si no toques ese nido porque si no tendremos cría después y lo arropa ahí y le pone unas ramas para cuidar el... Sí, claro, se acaba con de donde nace. Que estaba cazando y dice, voy a cazar, y dice, no caces en invierno porque el perro deja huellas y la perdiz no come. Es decir, si acabas con la fuente, te quedas claro, sin... Si nosotros vivimos de la naturaleza y la caza es un elemento regulador. Es que eso lo decía Miguel Delibes a los ignorantes que critican la caza. Eso no se comprende, es prácticamente incorrecto. ¿No? Decía, no hay nadie que respete más la naturaleza que un cazador, que un buen cazador, claro. Que son los que realmente saben a quién tienen que disparar, cómo tienen que hacerlo, en qué épocas del año, en cuáles no. Era decir, que era un conocedor. Lo que pasa es que los analfabetos que no saben nada de lo que es la casa, ellos meten a todos en el mismo saco y piensan que todo es lo... Pero no... Era gente que vivía de eso, y para vivir de eso tienes que respetar los ciclos. Sí, las normas y los ciclos vitales. Exacto, tienes que respetar que las crías, cuando estos criaban, o cuando el halcón aquel hace un nido y luego descubre que lo ha amarrado para acá, lo libera. Es decir, porque es necesario también en el ecosistema que haya el depredador que... Es decir, que regule el orden, claro. Sí. Ahí él retrata muy bien, en la película también se ve el otro, el que iba solo a cazar por vicio y por diversión. Tanto el otro, el que también quería las ratas por diversión, como el otro que incluso coge aquella zorra y dice, mira, criando. Sí, luego al final no se resuelve cómo queda eso del asesinato, ¿no? Cuando le dice, incluso cuando mata... Sí, es un final abierto. Le dice, sí. Dice, las ratas son mías y la cueva es mía. Y el hijo dice, pero es que ellos no lo van a entender, ¿no? Ellos no van a comprender que tú lo has matado porque las ratas son tuyas. Claro. Ese final es demoledor, ¿no? Ellos no lo entenderán, dice, ¿quién? Dice, ellos, ¿no? Es tristísimo, claro, es tristísimo. Refiriéndose a todo el colectivo social que tiene una norma. Te van a condenar, te van a meter en la cárcel y van a acabar contigo. Es decir, está... Y ya estaba un final muy triste, ¿no? Sí, es lo que dice, que siempre en las películas de los novelas de Miguel Delibes, siempre una visión que siempre igual que la de Los Santos Inocentes, que son, dicen, de estas creaciones literarias son de las mejores, tanto el Azarías de Los Santos Inocentes como el Nini y el Ratero, sí, dicen que son las Paco dos Raval, que son las dos creaciones más potentes que ha tenido Miguel Delibes. Esa película de Mario Camus es sí, también el de Milana Bonita, tanto Milana Bonita como Las Ratas Son Mías, dice que son las dos frases que dicen estos retrasados, porque nosotros no, hoy se entendiera, pero claro, uno ve la película y dice, este hombre realmente tiene que ser retrasado mental. Los Santos Inocentes, ¿no? Prácticamente se podría decir que es una de las grandes obras maestras del cine español, ¿no? Que está, no creo que esté a esa altura, pero sí, yo creo que sí, más o menos está casi... Yo creo que está lejos. Relatan lo mismo. Es prácticamente la misma historia. Lo que pasa es que la otra lo que tiene es más bombo y platillo, porque tenía actores conocidos. Tiene un reparto mucho mejor. Y es mejor peli también. Pero solo por el reparto, porque tenía un mejor reparto que esta. Es mejor peli y es mejor director también, Mario Campos,
que es Jiménez Rico, que por otra parte era una persona que sabía también mucho de cine. A mí lo que más me gustaba de Jiménez Rico era en el programa que eran en el cine, que era de los que más entusiasmo siempre. Yo creo que Antonio Jiménez Rico era lo que iba a ver el programa. Con lo que más entusiasmo hablaba de, sobre todo cuando presentaban las películas al principio, antes del debate, era de los que realmente te daban muchas ganas de ver las películas, porque lo hacía con mucho entusiasmo. De hecho, estuve viendo hace poquito ahí en los archivos de Televisión Española el debate de Tomate Perde Fritos, que di con él de casualidad y me puse a verlo, y tal y como la presenta, dice, pues voy a cogerla y voy a volver a verla, ¿no? Porque parece que es todavía mejor película de lo que yo pensaba. Pero yo creo que Antonio Jiménez Rico sabía muchísimo más y era más experto en Miguel Delibes que Mario Camus. Lo que pasa es que Mario Camus le tocó la lotería porque tenía Alfredo Landa y tenía unos actores que dieron muchísimo. Sí, Paco Rabal haciendo de Azaría. Pero digamos que Antonio Jiménez Rico controlaba, y además la adaptó en tres ocasiones. Aquí también hemos tratado, creo que la adaptó, la de El Diputado Voto del Señor Cayo. Esa es muy buena. Que es una película muy actual. Es una crítica a la neodemocracia española, fantástica. Sí. Es decir, al principio de la democracia ya critica, es decir, por dónde va a ir. Y es, unos y otros, ¿sabes? Sí, unos y otros. A unos sí, y otros. Sí. Es muy profética esa película. Sí, totalmente, es actual. No sé, de principio de los 80, ¿no? Sí. Esa película, El Diputado Voto, señor. Y luego la que hizo 86. Con aquel Miguelito 86. Bosé, cuando le llamaban Miguelito Bosé. Que era la de Retrato de Familia, basada en la novela Mi idolatrado hijo Sisi, que era una crítica también a la hipocresía de la burguesía, y cómo este Cecilio, que era el protagonista, pues se amoldaba, ¿no? Tanto se ve que hacerse de la guerra el que vendía bañeras y retretes, ¿no? Pero es una película donde aquí el conocimiento de la naturaleza, fíjate que él también explicaba que la banda sonora que él quería era los sonidos de la naturaleza. Aquí se escucha muchísimo a los pájaros, al río, al viento, a la lluvia. Dice, esa era la banda sonora que requería esta película, junto a una fotografía austera de Teo Escamilla, que es el que hace la fotografía deslucida. Dice que quería una fotografía deslucida, que se amoldara un poco a la historia. Y luego aparecen personajes también que, como mismo pasa en Los Santos Inocentes, de una miseria moral, tanto aquella niña que pegaba desperridos, que parecía que la estaban matando en Los Santos Inocentes, aquí aparece también este que le falta un trozo de, que una especie de lepra que tenía en la cara. Sí, un ojo. Y la otra penitente, la otra que tiene una conversión, pues, de alguna manera, y luego la sepulturera, que parece que fuese una mujer, sí. Que eso no era... Es raro, ¿no? Pensaba que siempre en este tipo de profesiones es de hombres más que de mujeres. En los pueblos esa profesión muchas veces se heredaba de padres a hijos. Y es verdad que de padres a hijos varones, ¿no? Pero no sé, en este caso fueron unas mujeres, curioso, ¿sí? Sí, la mujer que iba con el carromato a buscar a... un burro, ¿no? Que luego al final se lo deja en herencia a este. Dice, ¿no? El carro lo vende y me pagan las misas, pero el burro lo coges para ti, ¿no? Lo vayas al campo. Sí, aquí esa visión un poco de personajes un poco miserables por las circunstancias, tanto por las circunstancias y por el estilo de vida que llevaban. Por eso la Resu lo que quería para el niño era que saliera de allí, era como una especie de... Pero todos eran unos miserables, incluso el alcalde cuando le gastan la broma de echarle gasolina en el pozo, me parece que ha descubierto petróleo, ¿no? En el pozo de petróleo, es decir, se está riendo de él, como diciendo, esto es un muerto de hambre también como el resto del pueblo, y se ha pensado que porque ha encontrado petróleo en el pozo de la casa se va a hacer rico, y se ríen de él. Bueno, hasta la propia mujer del alcalde, que es la que tiene ahí los pantalones en la casa, que está harta de la chicharra de verano, del frío, del invierno. Dice, pero ¿y qué pasa si, pero que se le, pues nada, pues si se le cae la pues no pasa nada, pues no pasaría nada tampoco, ¿no? Dice, ¿qué quieres, que lo denude? Como que estaba diciendo, ten carácter y saca al ratero de la cueva, ¿no? Que parecía que le tenía miedo, como para no tenerle, porque es verdad que después hay algunas miradas que se le al ratero, que era como de criminal, como de asesino. No, y que no lo bueno que tiene el ratero era la libertad, es decir, tú no lo podías comprar con nada, ni con el trabajo, ni con un empleo, no. Aquí dicen que una de las anécdotas que cuenta Jiménez Rico, que tal fue la buena caracterización que hizo Pepe Caride, José Caride, del ratero, que en una comida ya en el rodaje, cuando estaba Miguel Delibes, que por cierto le encantó la película, dice que fue él la valoró como una gran adaptación, y dice, ¿quién es este que está aquí al lado mío? No sé, dice, este es Pepe, el que hizo de ratero, porque el maquillaje como que había hecho milagros, ¿no? En este caso,
y lo había visto con el smoking y que no lo conocía, uno de los, y también otro de los piropos decían que eso, que la gente le decía, pero los que están en esta película son actores o esto es un documental, o ¿no? Pueblo, porque era tan risa, así, no, son actores, ese es el mejor piropo que te pueden decir en los festivales, sí, dice, sí, claro. Porque te decían que si eran actores o eran gente de, porque claro que naturales, hay una naturalidad a la hora de interpretar muchas de las cosas que uno dice, es que estamos ante unos actores que están retratando un estilo de vida que poco a poco ya está desapareciendo, pero en la época del 97, que es de esta película, esto todavía existía en muchísimos sitios, ¿verdad? Que esto ya casi está desapareciendo, pero esto hasta en la mismísima década del 2000 había algunos, estaba estos pueblos y este estilo de vida un poco, digamos. Y yo creo que se volverá, la inercia de volver a los pueblos, ¿no? Con esto ahora que está el tema de la España vacía y el volver a repoblar los pueblos, y hay muchos pueblos que dan ayuda en el sentido de que te dan casa o sí, para que vuelvas a esos pueblos. En pueblos con pocos habitantes, sí, que dice que si vas con... En las zonas rurales, aquí de la isla ha pasado, sí, ¿no? Hay gente que, para que no cierren las escuelas unitarias, incluso han cedido casa. Que vayas allí con tu familia. Y que... Sí, esto volverá también, porque esto es cíclico. La agricultura. Claro, es que no... Aquí lo curioso es cómo los adultos le pedían consejo al niño. ¿Cuándo tengo que sembrar y cuándo tengo que...? Hay una escena, ya con eso me adelanto, nada más que me gusta, que es al principio cuando la matanza del cochino, ¿no? Cuando, bueno, esa escena brutal. Él marca incluso cuando... Y es quien le clava el cuchillo, quien mata el cuchillo, quien mata el cochino y le dice, bueno, pero es que tú no te ríes. Dice, pues yo no tengo nada que reírme, ¿no? Dice, pero es que para reírse no hace falta tener un motivo. Dice, pues, ¿no? Y seguía, no, tan serio el niño. Porque me tengo que reír. Y hay una señora que dice, este jodido, se me recuerda a Jesús entre los doctores, ¿no? Sí, es verdad. Este hombre, este niño es de otra naturaleza. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tenía una inteligencia... innata. Es verdad que esa escena hoy, en la dictadura de lo políticamente correcto en la que vivimos, la quitarían de la película. Sería imposible, sí, poner una escena de una matanza, porque es real. Él contó que esta matanza era real, no es nada de decorado, ni un muñeco. Y sí, no, hoy no podría hacerla directamente. Y hoy te la prohibirían. No, es que no podría hacerla. No, poder puede, pero te la censura, te la prohíben. Porque... yo creo que ni podría, si se enteran los animalistas de que va a hacer algo así, supongo que harían todo lo posible porque no lo hiciera. Exacto, dentro de esa intolerancia. Con ese realismo con el que está hecho, porque sí, pero matar era clavar, pero es que eso era una ceremonia festiva en todos los pueblos, ese era el momento en el que matamos el cochino. Ya estaba esperando con el balde para coger la sangre para luego hacer las morcillas, eso es muy típico. Claro, es que eso es normal, lo que pasa es que hoy nos echamos las manos de la cabeza porque hay mucha ignorancia, pero es que eso es lo normal. Sí, y era un día festivo, por eso dice, ríete, claro, que estamos alegres, estamos celebrando la fiesta, ¿no? Era el momento en el que ellos más alegres, porque te iban a tener ese... Se van a hartar a comer, bro. Y además que se explica paso por paso cómo se hace, como primero queman toda la paja, como después lo echan encima, cómo le van quitando el carbón, la piel quemada. Es una didáctica pura de la matanza del cochino, pero sí es verdad que es una escena que raspa, sobre todo viéndola, sí, alguien de ciudad que vea esta película y que no está acostumbrado a este tipo, verdad, que una escena muy fuerte. Y más fuerte todavía cuando lo rasga de arriba abajo y las tripas se caen. la escena donde se ven todas las tripas cayendo. Lo ponen de pie, ¿no? Cuando lo ponen de pie se caen las tripas, sí. Es una escena muy fuerte, ¿no? Y Javier, ¿con qué escena te quedas de las ratas? Mira, yo me suelo fijar mucho siempre en el aspecto visual de las películas, pero es que, como te dije antes, que la vi en el archivo que está en YouTube, es que la fotografía está muy... muy cascada. Yo prácticamente no le veía la cara a los actores. Yo ahora, mirando en internet, por ejemplo, el cartel de la película, vi bien la cara del ratero, porque es que en el archivo que yo vi, y fue el único al que pude acceder. Pero es verdad que con lo que hay que quedarse esta película es con ese realismo prácticamente de documental con el que fue rodada, y que yo creo que es lo que llama la atención en este tipo de películas. Y hay otras películas de este tipo, pero la verdad que esta me ha impactado bastante, ¿no? La escena que tú estabas comentando ahora del tema del cochino es tremenda, ¿no? Como está reflejada, pero no deja de ser la realidad, porque es algo que en los pueblos de hoy en día también pasará, lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? No nos lo enseñan, pero... El social de que matar un cochino, matar un animal, sí. Y después me quedaría también con el carisma que tiene el niño, ¿no? Porque el niño tiene un gran carisma en la película, ¿no? Todo lo que dice, los diálogos del niño son muy buenos, ¿no? Las contestaciones que tiene, son todas contestaciones que simplifican las cosas, pero que hablan de verdad.
realmente. Hay una escena buenísima de cuando esta Resu lo llama porque tiene dos conejos que no le crían, ¿no? Y el niño se queda mirando y dice, es que son dos machos. Ah, sí. Eso es buenísimo. Dice que son dos machos. Claro, ¿no? Ahí está la clave. Claro. Y que le pide, dice, pero ¿y está bien que yo lo hago? Y dice, ah, eso es cosa tuya. Siempre decía los consejos, ¿no? Que era lo que decían. Antonio Jiménez Rico, por cierto, ha sido recordado ahora en este contexto, ¿no? De nuevas leyes, porque hizo la primera película documental sobre los travestis en la España de los 80, una película que se llama Vestida, un documental Vestida de Azul, que era una especie de callejero, donde iba a las casas, cómo está, de qué vive. Caminamos juntos.